you okay. Just do um, yeah, Bodhicitta, Refusion Bodhicitta, and the Four Imaginables, yes, yes, yes. and then the Buddhist mantra. Okay, then page 55. Okay. And you'll read it? So, yes, okay. Okay. And then Spanish. I'll, I'll lead a meditation after but in that. Everything in Spanish, right? Yes, yes. Everything, Everything in Spanish. Mm -hmm. Refuge, bodhicitta, the four limitless thoughts, right? And the Buddha's mantra, no? You said? Yeah. Uh, you want to start I'm now, or you want silence before? Uh, no, let's do. Uh, ah, sorry. Okay, so um, today, this morning, what we'll do is we'll have just a few prayers at the beginning to kind of uh, prepare our mind, and then i'll lead you in a uh, silent meditation just on breathing, like we did last night. yeah. Mm -hmm. Entonces, hoy vamos a empezar con unas oraciones para comenzar. luego uh, haremos una pequeña meditación en silencio. and then uh, i'll give a talk. we'll have some time for q&a. luego eh, postará pues la charla y tendremos también un momento para preguntas y respuestas. and uh, then we'll take a break and have A meditation. Y luego habrá un pequeño descanso y finalizaremos con una meditación. Okay, so that way you get a bit of Entonces así te podéis tener un poquito de todo en, en esta sesión. And the and will be kind of y tanto la sesión okay. de la tarde como la de mañana será algo similar. Okay. So before we do the prayers, it's good To imagine in the space in front of Buddha surrounded by all the holy beings. Y antes de hacer las oraciones, es bueno que imaginemos que en el espacio en frente a nosotros están eh, los Budas rodeado por todos los seres santos. And ourselves surrounded by all the sentient beings. Y nosotros estamos rodeados de todos los seres. And then we are leading everybody in. y nosotros estamos como guiando a todos los seres hacia el Buda Dharma y la Sangha para recibir su guía and we're in love, joy and all other y estamos también como guiando a todos los seres para que generen amor compasión equanimidad y alegría hacia los seres okay es, eh, vamos a hacer las oraciones de la página 34. Primero. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento. Y que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Y ahora vamos a recitar el mantra de Buda Sakyamuni y la página, a ver si os la digo pronto. A ver. No, fácil. Mm. Well, we can start. I don't... F yeah, we They'll just recite. Now we will recite enseguida lo sabréis. will know You lead the mantra or I lead? You mm. lead. Okay. Yeah, so when we uh, do recite the Buddha's mantra, we imagine the light flowing from the Buddha in front of us, into us, purifying all negativities and Bringing with it all the uh, understandings of the path. Entonces ahora cuando recitemos el mantra que está en la página 183, imaginamos que desde el Buda se irradia luz que desciende sobre nosotros y que nos inunda de luz y nos purifica de todas las negatividades en la página 183. Yeah. And it brings all the realizations into us. And it does. The light also goes to all the sentient beings around us. Y también en esa luz eh, como que aporta todas las realizaciones que se integran en nosotros y también todo eso llega a todos los seres que nos rodean. Yeah. So if you if you have friends or relatives who are sick who you want to benefit, or if uh, you know you're thinking of the world situation and you want to help. Y especialmente si tenemos amigos o familiares por los que queremos pedir que estén pasando por situaciones difíciles, es muy beneficioso, muy útil que imaginemos que esa luz específicamente les llega a ellos, purifica sus negatividades, su situación. Y aporta todas las cualidades que necesitan. Uso, okay. we'll do the mantra seven times. Acertar siete veces el mantra. Okay. Taya oh, mm -hmm. tao, oh, Muni, Muni, Maha, Muni, TAYA Taya OM Muni, Muni, Maha, ทายาท cuerpo, examínalo para ver si hay alguna tensión y en ese caso pues la, la liberas, la relajas. Turn your attention to the breath. Tu a la letting your breathing pattern be just normal and natural without being forced. Tu de forma natural, sin forzar. So be aware of your breath as it goes in and out by placing your attention either at your abdomen. Y nos centramos en la respiración o bien observándola a nivel del abdomen como este se expande y se contrae al inhalar y al exhalar o bien llevando nuestra atención a la entrada de las fosas nasales y siendo conscientes de esas sensaciones eh, de ese roce del aire al entrar y salir y si te se te distrae la mente pues entonces llevas de nuevo la atención a la respiración el aire que entra y sale okay, so we'll have some Time of silence to do this. Y vamos a hacer esto unos momentos en silencio. And then let's cultivate our motivation. Y vamos a cultivar la motivación. Remembering that we're here in order to develop wisdom and compassion. Recordando que estamos aquí para desarrollar compasión y sabiduría. So we can eliminate our faults and enhance all of our good qualities. de forma que podamos eliminar nuestras faltas y desarrollar todas nuestras cualidades And to do this so that we can make a positive contribution to the welfare of all living beings. y de esta forma que podamos contribuir positivamente con el bienestar de todos los seres specifically by progressing along the path to buddhahood ourselves especialmente progresando en el camino en eh, nosotros mismos so that we'll have the wisdom compassion and skillful means to benefit all beings most effectively y de forma que podamos tener los medios adecuados para beneficiar a los seres so Entonces make that our motivation for being here today Entonces, que esa sea nuestra motivación para estar aquí hoy And then slowly open your eyes and come out of your meditation. Okay, so th this weekend our theme is. Um, Healing relationships and creating good relationships. Y crear unas que sean so this is something I think we're all interested in because as His Holiness Dalai Lama says, we human beings are social creatures. Y esto es algo que nos interesa a todos porque como Santel de la dice, somos criaturas sociales And, uh, a lot of the meaning that we find in life depends upon our relationships with other living beings. Y mucho del sentido que podemos encontrar en la vida depende de nuestra relación con los demás. So if we have good relationships with others, um, there's a lot more satisfaction. Si tenemos buenas relaciones con los demás hay, hay mayor satisfacción. Y si tenemos mejor relación con nosotros mismos, pues nos sentimos más eh, contentos. Yeah, whereas if we have uh, fractured relationships and a lot of, uh, dissension, then we're quite unhappy. Mientras que si tenemos eh, problemas en nuestras relaciones o dificultades, nos sentimos como mayor, más infelices. Yeah. So one thing to remember here is that we are always in relationship to every single living being. Y una de las cosas importantes a recordar aquí es que siempre estamos relacionados con cada uno de los seres. Yeah. It's impossible to go anywhere in the universe where we're not in relationship to every other sentient being it's impossible no yeah because even we go to the highest mountain stop, top we're still in relationship to everybody else throughout the universe Porque incluso aunque estemos en la cima de una montaña, seguimos en relación, en contacto con todos los seres del universo. Yeah, and everywhere, so. <laughs> y hay seres por todas partes rodeándonos. And we depend on other to stay alive. Y dependemos de los otros seres para seguir vivos. Yeah. So sometimes I hear people. Uh, Say, oh, I'm ending that relationship. Yeah. A veces eh, decimos o escucho decir, bueno, he acabado con esa relación. You know, we were really close, but then they did this and this, so I'm ending the relationship. Por ejemplo, haber estado muy cercanos de, de alguna persona decir, ok, he cortado ya con esa relación. But we never end a relationship. Pero en realidad nunca... cortamos con una relación nunca la finalizamos we can change the podemos cambiar nuestra relación but we never end it. pero nunca se acaba Because we all share the same universe, pues porque we? todos compartimos el mismo universo mm -hmm. okay so one of the uh, big problems we have in relationships is uh, With our anger towards others. Y uno de los problemas que tenemos eh, en nuestras relaciones es eh, respecto al enfado que podamos sentir hacia los demás. Yeah. Notice, I didn't say, I did not say that the problem was that other sentient beings were uncooperative and obnoxious. Y daros cuenta de que no he dicho. el que los otros seres no contribuyan y que sean pues, como muy desagradables, I said the problem was with our anger. sino que he especificado que el problema es nuestro enfado. Okay, the is on our response, not on their Porque el, el problema es en nuestra eh, reacción, en nuestra respuesta, no en, en cómo ellos nos traten. Yeah, because we cannot control other people's actions. Porque nosotros no podemos controlar eh, las acciones de los demás. The only thing we can possibly work on is our own response. Y lo único en lo que podemos trabajar es en nuestra propia respuesta. Okay, and that's the real problem is when we respond in an unrealistic or unbeneficial way. y solamente podemos eh, trabajar o esforzarnos en tener una respuesta realista o beneficiosa And so what lies behind this Unrealistic and unbeneficial response. Perdonar, he dicho mal. Es decir, y lo que está detrás de esa respuesta eh, no realista y no beneficiosa hacia otros. Okay, there's two two factors son, here. Son dos factores. Okay, one is self-grasping. Y uno es el aferramiento al yo. You know, meaning that we. Uh, See ourselves and all uh, phenomena and all others as having some kind of concrete essence. Que es esa a, ese contemplarnos a nosotros y a todo lo que nos rodea como como teniendo una esencia propia. And as a result of that we create a lot of erroneous stories about what other people say and do and so y, on. Y con esa base, pues, creamos nuestras propias historias respecto a lo que la gente dice, hace y demás. Yeah, and then the other difficulty is our old friend, the self-centered mind. Y la otra dificultad es eh, nuestro viejo amigo... esa mente centrada en uno mismo, la mente egoísta. Okay, remember we talked about that mind last night. Os acordáis que ayer estuvimos hablando de esa mente? Yeah, the one that says I'm the most important one in the whole universe. Es esa mente que dice yo soy lo más importante en todo el universo. So these two, the self-grasping and the self-centeredness, they are best friends. Y estas dos actitudes, la, del aferramiento al yo y la, fe, y la actitud egoísta o egocéntrica, son nuestros mejores amigos. And they work to destroy our well -being. Y en realidad lo que están haciendo es trabajar para destruir nuestro bienestar. But the good news is that they're both unrealistic, and so when we develop more realistic minds. They can both be overcome. Pero las buenas noticias es que estas dos actitudes no son realistas. Entonces, cuanto más trabajemos por eh, desarrollar una actitud realista, una comprensión realista, las podremos eliminar. Estas, es decir, no son eh, nuestra verdad, no son parte de nuestra naturaleza, no son nuestra esencia. Okay. So, even though They exist in our our mind right now. They can be eliminated. Y aunque ahora existen, nuestra mente ser eliminada. So I say that because it's very important that we don't get angry at ourselves for yeah. having self grasping and being self centered. Y esto es muy importante para que no caigamos en eh, sentirnos como Eh, culpables por, por, por ser eh, por tener estas dos actitudes egoísta y ese aferramiento al yo if we do, that's just more self and self porque si desarrollamos esa actitud <laughs> así de sentirnos como culpables por esto eh, afer, eh, como que se mm, a, arraiga más este aferramiento al yo okay. so uh, this morning I thought to Talk specifically about anger because it's one of the big problems we have. Y esta mañana en concreto quería eh, enfatizar y reflexionar sobre el enfado porque es uno de nuestros grandes problemas. Okay. But before I do that, I just want to introduce you to this book called Living with an Open Heart. Pero antes de, de empezar a hablar sobre el enfado, quería intro, presentaros este libro de vivir con un corazón abierto. So it's a book that I did with a Y es un libro que he <laughs> compuesto junto con un psicólogo clínico. Yeah. Um, in which it's it's not a Buddhist book per se. It's meant just you know as a uh, secular book, but it talks about Uh, our relationships and about overcoming anger and jealousy and clinging and developing better communication and so on. no es un libro budista per se, sino que es un libro que habla de nuestras relaciones, de cómo superar el enfado, los celos, el apego a las personas, etc., y mejorar nuestras relaciones. Yeah. and i'll leave it here um, as a gift for the center, for your library. <laughs> y lo dejo aquí como un regalo para el centro okay. and my hope is, y mi esperanza es de que se traduzca al, al castellano y se publique aquí Yeah, because I think it can be of a lot of benefit because it's for a very general Por, audience. Porque creo que puede ser realmente de beneficio para una audiencia muy amplia. Okay. Um, and so some of the things that I say today will be in the book. Entonces algunas de las cosas que diré eh, están contenidas en este libro. Okay, so, odio. Odio? Odio. Odio. <laughs> <laughs> okay so um, let me give a definition of it first bueno lo primero vamos a dar la definición <laughs> okay so it's a mental factor that is based on exaggerating or projecting negative qualities that aren't there Y es ese factor mental basado en, exager en la exageración de proyectar cualidades negativas. Uh, and as a result of this, uh, anger, you know, wants to either run away from the difficulties, get away from them, or destroy them. Y como resultado de esto, ese odio nos hace o bien escapar de aquello que produce ese odio o eh, querer destruirlo. So anger is the mental state. It's not the behavior. Entonces, el odio es un estado mental, no una una conducta. Okay. Because we can have very different kinds of behavior, but with the same mental state. Porque podemos tener diferentes, eh, podemos tener la misma conducta pero con diferentes estados mentales. Okay. So for example, some people when they're angry, they're the explode type. Por ejemplo, <laughs> algunas personas cuando están enfadadas <clears throat> o tienen odio, pues tienen el estilo de explotar. Yeah, you're angry, you yell, you scream, you throw things. <laughs> estás enfadado entonces te pones a gritar a tirar cosas a, a chillar mucho okay other people when they're angry they're the implode people and they withdraw y entonces eh, pero sin embargo otras personas cuando están enfadadas entonces, lo que hacen es como retirarse hacia adentro y, y tener ese, esa, esa, esa conducta como hacia adentro, no de ese, reprimir ese enfado. Ok. You withdraw, you shut down, you don't talk. No hablas, eh, no miras a la gente, te retiras. Ok. So, two opposite kinds of behavior, but the mental state.

are the implosion, withdrawal. ¿Y de How many of you do both of them? <laughs> Depending de on the estilos? time. <laughs> yeah. <laughs> yeah. So, uh, uh, and how many would you say anger is a problem in your life? ¿Cuántos de vosotros diríais que el enfado es un problema en vuestra vida? Yeah. Okay. Because as long as we see anger as a problem in our life then we can do something about it. Porque en tanto seamos capaces de darnos cuenta que el enfado el odio es un problema entonces tendremos capacidad para poder trabajar con ello. But when we think that the anger is not our problem but it's others behavior that is our problem then we're digging ourselves into a hole. Pero si, por el contrario, lo que pensamos es que el odio, el enfado, no es nuestro problema, sino que es el problema de los demás, entonces hemos caído en un agujero sin salida. Okay, because, uh, you know, when we see the problem is with other people, then we try and change them, but How often are we successful with that? Porque cuando creemos que el problema lo tienen los demás, entonces lo que intentamos es que el otro cambia. Y cuántas veces lo logramos, cuántas veces tenemos éxito en ello. Tenemos we? una colección de maravillosos consejos para la vida de los demás, ¿sí o yeah. no? Especialmente para tu marido o tu mujer. Also, your parents—you have some good advice. También tenemos buenos consejos para nuestros padres. Yeah, your children. Para nuestros hijos. Yeah, even your pet dog. Incluso para nuestras mascotas, para el perro. Yeah, the government—we have para, lots of advice for the government. Bueno, para, para el government. gobierno ni qué decir. Tenemos muchos buenos consejos. Yeah, don't we? Si ¿Sí o no. Yeah. How about some uh, advice for your boss? ¿Y cuántos consejos tienes para tu jefe? Yeah, there's definitely some good ways our boss could improve. Definitivamente, claro que hay muchas formas en las <laughs> que nuestro jefe puede mejorar. Yeah, or if you're a boss, then don't you have some advice for your employees? O si tú eres el jefe, no tienes muchísimos consejos para tus empleados. entonces Nos pasamos la vida diciéndole a todo el mundo dándole todos esos maravillosos consejos de todo lo que pueden hacer para mejorar sus vidas. And if only they would change then we would be happy y eh, pensamos que bueno que si realmente ellos cambian entonces seremos felices yeah. and how do they react to our y cómo reaccionan a nuestros consejos well when they're being polite they say it's none of your business <risa> <risa> y bueno si son lo suficientemente educados y dicen no es asunto tuyo and when they're not being so polite well you know what happens <laughs> y si no son tan educados ya sabes lo que sucede Yeah. How many people, uh, you know, when we give them our tremendous, wonderful, absolutely correct advice, say, oh, thank you so much, I will change. <laughs> ¿Cuántas personas eh, habéis encontrado que cuando les das ese consejo fantástico, correcto, perfecto, te dicen, oh, muchísimas gracias, lo tengo en cuenta y voy a cambiar? Yeah. Okay, which actually shows how stupid those people are. Que de hecho realmente lo que nos está mostrando es lo estúpidos que son los otros. Yeah, because they don't appreciate porque no aprecian you know, en nuestros consejos. Yeah, I mean so stupid these oh. people. Esta gente no entiende, qué estúpidos son. No entienden mis consejos. Yeah, I mean, we meditate on love and compassion for them, and then look how they act. estoy meditando en el amor y la compasión hacia ellos y mira cómo, cómo se se comportan. Yeah. I mean, they don't even appreciate Ni siquiera lo aprecian. No se dan cuenta de todo el esfuerzo que estoy haciendo, como me duele la espalda, las rodillas, todo este esfuerzo que estoy haciendo por meditar en el amor y la compasión yeah. hacia ellos. Yeah. And instead they tell us to change. Y no solo eso, si encima, sino que encima me dicen que, tenemos, que, que tengo yo que cambiar. Yeah. Oh, the nerve. Wow, esta gente es demasiado. <laughs> That right? ¿Sí o no? Okay. Yeah, especially your husband or wife. Especialmente el esposo <laughs> o la mujer. Yeah. Who do you get the angriest at? The people who you care the most about or strangers? ¿Con quién te enfadas más? ¿Con aquellos que te importan o con los extraños? How many get Get the most angry at the people you care about. ¿Cuántos de vosotros enfadáis más con los que te importan? Mm, yeah. Would you ever say to a stranger what you say to a loved one? ¿Le dirías a algún extraño lo que le dices a un ser querido? No, we're far too polite. No, <laughs> eh, somos más educados con ellos, ¿no? Yeah. But to the people we care the most about... We say the most horrible things. Yeah, don't we? ¿Sí or no? yeah. And we expect that we can just unload all of our garbage, blah, 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 blah. and at the end, they're gonna say, "I love you so much." <laughs> Y encima tenemos la esperanza de que podemos ah, soltarles toda nuestra basura, todas nuestras cosas sucias y demás y que encima me van a decir ¡Wow! Eh, te aprecio mucho, te quiero mucho. Yeah. Don't we? Sí. ¿No o no? Yeah. ¿Y es así, co así como responden cuando vomitamos nuestro odio hacia ellos? Uh -huh. of course not. Pues claro que no. Sí. Yeah. So it's, it's so interesting, you know. The people we care the most about, we treat the worst. Y es muy interesante que eh, precisamente hacia las personas que más nos importan es hacia la, con aquellas con, a las que les tratamos peor. Yeah. With the people we care the most about, we go beyond normal human manners. Porque con esas personas mm -hmm. que realmente nos importas, pues perdemos las formas. And we expect that we can do all of this, and it's not going to break the trust between us. Y además, esperamos que a pesar de haber perdido los modales, eh, que eso no va a afectar esa confianza mutua. Yeah, but it destroys the trust, doesn't it? Pero no sucede. En lo que sucede es que se destruye esa confianza mutua. Yeah, because when we're angry. We say all sorts of things, many of them exaggerated. Porque cuando mm -hmm. estamos enfadados eh, eh, decimos todo tipo de cosas, muchísimas exageraciones. And while it takes a long time to build up trust, our angry comments destroy the trust very quickly. Y eh, tanto tiempo que, que que cuesta el el establecer esa confianza mutua cuando estamos enfadados. la destruimos por completo y luego es muy difícil volverla a restablecer. Yeah, and without trust, good relationships are difficult. Y mm -hmm. cuando y si no hay confianza es muy difícil una relación. Y esto es algo que mm -hmm. realmente si nos esforzamos eh, podemos mejorar en nuestras relaciones. Okay. so we Definitely have to work on how we communicate, which y, is our behavior. But even more than that, we have to work on our anger, which is what motivates that behavior.

que es esa respuesta que surge en base a la exageración o la proyección de cualidades negativas. We, you know, we can see by the definition that anger is not realistic because it's based on exaggeration and projection. Y entonces podemos ver por la definición mismo que el el odio no es algo realista, no es sino que está basado en una exageración. So that means that when we're angry, we're not seeing reality. Es decir que cuando estamos enfadados no vemos la realidad. Now when you're angry, Do you think I'm not seeing reality? Pero sin embargo, cuando estás enfadado, ¿eh, piensas realmente que no estás viendo correctamente? No, pues no. Yeah. When we're angry, I see reality very clearly. Cuando estás enfadado, estás convencido de que estás percibiendo correctamente. And the reality is I am right and you are wrong and you've got to change. Y la realidad es yo tengo la razón, tú estás equivocado y tú tienes que cambiar. ¿Es it? no? Sí o no? Yeah, I'm right without a doubt. Eh, yeah. Tengo la razón sin la más mínima duda. Even though our anger is based on exaggeration and projection, a, a we still think we're right. A, pe <laughs> a pesar de que el odio, el enfado está basado en la exageración y en la proyección, pero todavía mi mente me dice que es que yo tengo la razón, que veo correctamente y que es el otro el que tiene que cambiar. Yeah, isn't that amazing. No es algo increíble esto. Okay. So you know, I found that it's for me in working with my anger one very important part is I've got to understand in each case when I'm angry How what I'm thinking is erroneous. Y una de las cosas que a mí me ayuda cuando siento esta energía del odio, del enfado, es darme cuenta cómo mi proceso mental es erróneo, está equivocado. Okay. Now there's some uh, uh, another way of dealing with anger where you just watch it arise and you watch it cease. Sorry. Uh, sorry uh, there's an, an, one, another way yes. of dealing with anger where the anger comes. This is in the mindfulness practice. Yes, yes. And you're mindful of it arising. And then yeah, okay. it, as it changes and as it ceases, you're just mindful of that whole process. You just are aware. Y uh -huh. otra de las formas eh, que me ayudan a trabajar con esta energía es simplemente el observarla, el observar cómo surge, cómo va cambiando, el ser consciente de todo ese proceso sin identificarte y simplemente ver cómo pasa. Pero para decir, para ser honesta, tengo que decir que este método no, en mi caso, no funciona demasiado bien. Ya. Yeah.

Realmente tengo que contemplar eh, detenidamente la historia que me estoy montando y darme cuenta lo equivocada que está esa historia. Y hasta que no soy capaz de hacer ese trabajo, me es muy difícil eh, liberar ese, acabar con esa energía. Okay. So, you know, let's have some examples about. Let me give you an example or two about. How our, the story behind our anger is wrong. Y estos son algunos de los ejemplos para, para darnos cuenta de ver eh, pues, qué energía hay que, de, con este enfado, para darnos cuenta de lo equivocado que es esa, cómo vemos la realidad. ¿Cuántos de vosotros en la adolescencia no eh, entendíais con los padres? Okay. How many of you are parents who have or have had teenagers and not get along with them? Yeah. Okay. So it's a difficult age. Ya vemos que es una edad difícil, ¿sí? Okay. So in my case, for example, a lot of the conflict with my parents concerned my independence. En mi caso, muchos de los conflictos con mis padres tenían que ver con el, el, el sentirme independiente. In, at least that's what I the was Al menos about. eso era lo que yo pensaba que era el problema. Porque claro que con los 16 años yo era casi omnisciente, sabía prácticamente ya todo lo que tenía que hacer.

Y encima querían que estuviera en casa a ciertas horas y que todos all my friends what Got to stay out later at night ah, ¿y que todos, me? Eh, y, 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 o sea que yo tuve, tuviera que estar en casa a cierta hora a pesar de que todos mis amigos estaban todavía por la calle and i knew that if i was going to be home even one minute passed. The due time, my mother would be on the phone with the police, saying my daughter's been kidnapped. Y sabía que si tardaba aunque fuera un minuto respecto a la hora límite que me habían establecido, mi madre ya estaría llamando a la policía diciendo que habían secuestrado a su hija. You know, so I was so mad at my parents. Entonces claro, estaba eh, enfadada con mis padres. Yeah, okay, now. So we didn't get along very well during that period. Yishkarko you know? durante ese periodo no es que nos entendiéramos bien. Okay. So for me the issue was my independence. Y para mi el tema principal era mi propia independencia. Okay. What was the issue for my parents? Pero qué era lo que les preocupaba a mis padres? Security. Hmm? Seguridad. Yeah, my safety. Su seguridad. Did I understand that? ¿Comprendí alguna vez eso? No. <laughs> I thought we were fighting over my independence and they didn't want to let me be independent. But we weren't fighting over... I was fighting over my independence. They were fighting over my safety. seguridad. So we were completely missing each other. Entonces no, no encontrábamos el punto de encuentro. Yeah, we even about the same thing. No estábamos ni <coughs> siquiera peleando por lo mismo. and example often conflict the issue Y eso es un ejemplo cómo a menudo cuando tenemos conflictos estos están establecidos en que lo que a uno le está importando no es por lo que el otro también está importándole. Es decir, que pare po podría parecer que el conflicto era respecto a la hora de volver a casa, pero en realidad ese no era el asunto. Yeah, and we didn't understand each other at all what our own needs and concerns were. Eh, y no comprendíamos bien eh, el punto de vista o la, la preocupación del otro. Mm -hmm. So this happens not only on, in personal uh, conflicts, but also international conflicts. Y eso sucede <coughs> no solo en las relaciones personales sino en las mm. relaciones eh, inter, internacionales. Yeah. And it it leads to a lot of big problems. Y esto eh, conduce a muchos grandes problemas. Yeah. Do we have as as a mm, culture in the West, uh do we understand what is going on in the Middle East and what the needs and concerns are of The, the, uh, people who are acting as terrorists? Comprendemos nosotros en Occidente cuál es el conflicto que motiva, por ejemplo, en, en, el, en, en los países del Este, en los países en los que hay terroristas y todos estos conflictos armados. Comprendemos realmente qué es lo que está allí pasando o qué les motiva. Yeah, we think we understand their motivations. Have we ever asked them pens why they're upset, why they're doing this? Pensamos que entendemos su motivación, pero acaso alguna vez hemos preguntado, hemos dialogado para saber qué es lo que están pidiendo o yeah. qué les preocupa. Yeah, my country, you know, uh, forget about asking other people what's going on with them. We just assume we're best and we drop bombs mi país, por ejemplo, eh, ni qué pensar de dialogar con otros. simplemente pensamos que somos los mejores y, y nos permitimos el lujo de echar bombas a los demás. ya yeah. and, you know, we drop bombs and then. We're expecting them at the end to say, "Oh, thank you. Uh, you were right all along. We'll do it your way." Y no solo eso, sino que bombardeamos otros países y encima con la esperanza de que luego nos digan, "Oh, muchísimas gracias por echarnos estas bombas y arreglarnos nuestros problemas." Yeah, ridiculous, no isn't ridículo. it? Yeah, <laughs> and yet. This is, you know, this is also what we do in personal relationships. Es eh, personal Yeah, we think we understand why the other person is doing what they're doing, but we never ask them. Pensamos que comprendemos. Eh, a la otra persona porque está haciendo o comportándose de esa forma, pero en realidad nunca hemos eh, nunca le hemos preguntado. And so because we uh, impute motivations onto them that they don't have imputamos motivaciones a la otra persona que pensamos que actúa de esa forma por algo, aunque en realidad nunca sabemos si es así o no. Yeah, so they feel misunderstood and our techniques for resolving the conflict don't work. Entonces, claro que se sienten no comprendidos y, por tanto, nuestras soluciones para resolver el conflicto nunca eh, funcionan. okay let me give you another example otro ejemplo okay so this was uh, one uh, one of my friends who uh, her son was marrying uh, somebody and her family was having a party to celebrate the engagement. this is the case of a friend whose son got married a woman. y es y la familia de esa mujer estaba celebró una fiesta para esa unión okay and my friend uh, had the idea that the the girl that the woman that her son was marrying didn't like her y mi amiga estaba convencida de que la mujer de su hijo pues en, eh, que que ya no le gustaba a, a esa mujer and when she uh, entered walked into the party um, her you know the other her future daughter-in-law was uh, sitting and talking to somebody with her back t turned to The, the yeah, one, my friend. Friend. Y entonces yeah. cuando eh, la madre de este hijo entró en la fiesta, pues su nuera estaba hablando con otra persona y estaba pues de espaldas a, a mi amiga, la madre de este hijo. Y entonces, pues bueno, pues como no la estaba viendo, pues claro que no se levantó, no la saludó, no le dio la bienvenida, la ignoró completamente. Sigue hablando con la otra persona. And so my friend is saying, "Look, yeah, I knew she didn't like me." Y claro, que mi amiga me dijo, dice, bueno, si yo ya sabía que, que yo no era de su agrado." Yeah, and she's so rude. She's so inconsiderate. This is the woman my son's going to marry. Es tan tan desconsiderada, tan ruda, y esta va a ser mi nuera, la, hija, la mujer de mi hijo. Yeah, and I just know it. You know, I'm not going to get along with her, and her whole family. Same thing. y sé que no me voy a llevar bien con ella y por supuesto la familia es exactamente igual yeah, so my friends getting really angry <laughs> y mi amiga estaba realmente enfadándose mucho okay so, yeah, so she came back from this pretty, pretty upset. entonces volvió de esta fiesta bastante enfadada and we un an ejercicio exercise together where we just looked at The raw data of what happened. y entonces hicimos un ejercicio conjunto simplemente de contemplar los hechos lo que sucedió describiendo the simplemente the data. los hechos eh, pero desprovistos de nuestra interpretación de los mismos And what my friend came up with was I walked into the room y finalmente lo que mi amiga se dio cuenta, es, me describe y dice: vale, yo entré en la habitación. Ella estaba hablando con otra persona y estaba de espaldas a mí. And she kept talking. Y siguió hablando. That's all that really happened. Y eso es simplemente todo lo que sucedió. All this stuff of she's deliberately ignoring me because she doesn't like me, because she's rude and inconsiderate, and her whole family is like that. That was all the story part of it that my friend made up and projected onto. The raw data. Y toda la otra parte de la interpretación de que ella me ignoró conscientemente, no me consideró, no habló conmigo y además toda la familia es exactamente igual, todo eso era la proyección que mi propia amiga aportó a la situación en sí. Okay. So then the thing is to ask ourselves how often do we do something like that. Entonces, hay que preguntarse qué tan a menudo nosotros hacemos algo similar. Yeah, the raw data is very simple, but we make up motivations, interpretations, Las, eh, los hechos pueden ser sim muy sencillos, muy simples, pero sobre esos hechos nosotros aportamos, proyectamos, interpretamos. And we even psychoanalyze the other person. E incluso psicoanalizamos a la otra persona. Yeah, that person who, you know, is just so rude and inconsiderate is because they're bipolar. It's because they have Uh, per, what is it? Um, borderline personality disorder. y entonces eh, eh, si analizamos a la otra persona y decimos, sí esta persona que está tan que es tan antipática tan desagradable es que es bipolar o que es un borderline no sé cómo lo dicen en castellano se dice así en castellano también verdad yeah are we psychologists sorry are we say no no But But that doesn't stop us from analyzing Pero it. sin embargo, eso no frena, no deja de que sigamos analizando a la otra persona. Y claro que cualquier persona que no nos gusta obviamente tiene un problema mental. Yes. Right? ¿Sí o no? Okay. All this is our imputation. Todo esto es nuestra propia imputación. Okay. So it's very helpful to, you know, just when we're getting revved up about something, just to say what is just the raw sense data. Y por eso mm -hmm. cuando nos encontremos en una situación así similar es muy bueno parar y simplemente contemplar bueno cuáles han sido los hechos simplemente mirar objetivamente. Okay. And. And to acknowledge that the rest is coming from us. Okay. Now in Buddha, so that's one way that is very, very good for instantly kind of getting us to be more aware of, you know, how our mind is. Uh, not in touch with reality. Y esto es algo muy bueno para eh, darnos cuenta, en primer lugar, de cómo nuestra mente no está viendo correctamente, no está en contacto con la realidad. Okay.

esa historia que nos hemos montado tiene qué tan real es y que nos ayuda a contemplar y a considerar esa misma situación pero desde otro ángulo example por ejemplo a ninguno de nosotros nos gusta que nos critiquen Yeah, it's very clear when somebody criticizes us, they're being rude and obnoxious, and what they say is completely uh, wrong. Porque yeah? para nosotros está muy claro que cuando alguien nos critica está es obvio de que la otra persona está siendo muy grosera y además encima no tiene razón. Yeah, I mean, how dare they criticize ¿Cómo me? Se a I don't make mistakes. Si yo no hago errores. And even if I make mistakes. E, y e incluso mistakes. aunque tuviera algún error, la gente tendría que ser un poco más paciente y tolerante. Yeah. They shouldn't be angry and vicious. No tendrían por qué estar enfadados. Por favor, <laughs> no. ser más compasivos, porque a fin de cuentas además tengo la razón. Right. Isn't that the way we look at it? ¿No es así okay. como reaccionamos? Sí. Now it's very interesting. If somebody walks in the room and they look at me and they say, Children, I asked you to do something. You completely messed it up again. You know, I can't trust you to do the simplest thing because you're totally incompetent. For example, si entra, si entra por la the habitation and me dice, wow. Chodron, eh, otra vez eh, te he pedido algo y de nuevo no lo has hecho y lo has hecho fatal. Eh, no puedo confiar en ti. Okay, I get mad. Entonces tengo que admitirlo, ¿ya? Yeah. If the the same person walks into the room and they look at Paloma and say, Paloma And they say the same thing. No, perdona, no era tengo que admitirlo. O sea, si me dicen eso, me vuelvo loca, me, me enfado. Pero si la misma persona viene y en vez de decírselo a ella, me lo dice a mí, a Paloma, yeah. And says the exact same thing. dice exactamente las mismas cosas, And Paloma starts getting angry. y Paloma se enfada, entonces le diría, paloma, relájate. Esa persona simplemente está proyectando su propia basura. Relájate. Yeah, they don't know what about. No saben de lo que están hablando. Yeah. What's the Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yeah. In the first one, they looked at me. Eh, en el primer caso es que me lo dicen a mí. So they must be really wrong. Entonces, por tanto, tienen que estar equivocados. If, you know, and, and my y, if, y, y tiene sentido que que yo me enfade. Pero si la persona no me lo dice a mí, si lo dice a, a ella, yo no me enfado. Yeah. Interesting, isn't it? Exact same situation. But towards her, eh, it's not a big deal. Maybe. Towards me, it is a national catastrophe. entonces eh, no es una un, un, no es una gran preocupación si se lo dicen a la otra persona no es un gran problema pero si me lo dicen a mí es una catástrofe nacional because y por supuesto tengo que cortar a esa persona impedir que diga esas cosas porque no es lo correcto y no lo puede y no es así como tiene que hacerlo ok so I I get angry and I tell them what I think, short Entonces, claro que si me lo dice a mí, me enfado, tengo que reaccionar, tengo que responderlo, recordarlo lo negativo que está haciendo, por si se les olvida, por si tienen poca memoria. Okay. Or I withdraw. O elijo ese otro estilo que es como retraerme, They me. Y enfadarme me, porque me han criticado I must de, be a bad person. y pensar, wow, tengo que ser una persona terrible. Es eh, seguro que es mi falta, mi error. No, loves me. no me extraña que nadie me quiera. I ruin everything. He hecho a perder todo. And I, <laughs> And I throw a pity party. Y entonces caigo en esa especie de pobrecito de mí. Poor me. Pobrecito de mí. Sí. <laughs> <laughs> yeah? But when they say the same thing to Paloma, pero, pero si dicen lo mismo a Paloma pues no pasa It's nada. not a big thing. No, es, no, es, no, no, hay por qué preocuparse, mujer. <laughs> <laughs> okay. So do you see how our anger is based on self-centeredness? Entonces os dais cuenta cómo el enfado está basado en esa actitud eh, centrada en uno mismo, en esa actitud egocéntrica. Yeah, it's based on the thought that says whatever happens to me is the most important thing. Está basado en ese pensamiento de que cualquier cosa que me pase a mí es lo más importante. Yeah, my happiness. Mi felicidad es lo más importante, los sufrimientos que yo tengo son los más importantes que se tienen que solucionar. Okay. Is that correct? ¿Es, ¿Es así o no? You're saying yes. Parece que decís que sí, ¿no? Oh, I'm glad that you agree that my happiness is more important and oh, my estoy suffering hurts more. Está de acuerdo en que todos diga coincidáis en que su felicidad es más importante que la vuestra. Oh. Oh, good. I finally, I met some people Final, who are Finalmente os habéis dado cuenta. I mean, all along I knew I was the center of the universe, and wow, you're all saying yes. es, es increíble que podáis daros cuenta de esto. Thank you. Gracias. You know, you're very intelligent people. Sois gente muy inteligente. <laughs> so now that we have it clear that I'm right and you're wrong, and you're gonna do everything I say. Entonces ahora que ya por fin tenéis claro de que yo siempre tendré la razón y vosotros estaréis equivocados. Okay. y que vais a hacer lo que yo diga. Yeah. But it's interesting because everywhere else where I go to teach They don't agree that I'm the center of Pero es the interesante universe. porque en el resto de los lugares eh, en los que voy a enseñar no están de acuerdo en que yo soy lo más importante. Yeah, they think they're the most important. Ellos piensan que ellos son los más importantes. Yeah, but I come to Spain and you all Pero sin embargo, vengo a España estáis, y es increíble. Todos están de acuerdo en que yo soy más importante que vosotros. Bien. Okay. So, uh, you know, this is one technique that I find very helpful when I'm getting angry, is to, to see how I have blown up the importance of the incident. <coughs> Because of my self y también esto me ayuda cuando estoy enfadada <laughs> o, eh, al darme cuenta cómo he inflado la importancia, la relevancia de lo que ha sucedido, cómo lo he inflado debido a esa actitud egocéntrica. Yeah. And again, this happens in international levels y esto de nuevo sucede a nivel internacional. yeah, people are commenting. you know, there was a terrorist attack in uh, nigeria recently. was that on the front page of our papers? no. por ejemplo, eh, pues recientemente en nigeria había un atentado, pero ha ocupado eso acaso las portadas de nuestros periódicos? pues no. yeah. in iraq, almost on a daily basis, there's, you know, o en Irak que, que casi diariamente están habiendo atentados suicidas, eh, pero acaso esto ocupa qué qué ocupa en nuestros periódicos qué noticias? But it in our country. Ahora sí pasa en nuestro país. First page En eh, la portada en los periódicos durante semanas. Yeah. Why? Because we're more important than. Por other qué? People. Pues porque somos más importantes que los demás. Yeah. Are we really more important than? The Pero other en verdad es así. Somos más importantes que otros. No. Pues no. Mm -hmm. Yeah. Okay. So realizing this kind of exaggeration in our mind. Is one technique for helping us Entonces, settle dar, our anger. Darnos cuenta de esa exageración, ese proceso de exageración que tiene lugar en nuestra mente es algo que nos ayuda a disminuir el, el enfado. Okay. Another technique for dealing with criticism is to uh to look exactly at what the um person or here. to Y otra técnica que nos ayuda a trabajar con la crítica, que lo de antes también iba en esa dirección, es simplemente eh, escuchar eh, lo que la otra persona dice y desprovisto del tono de voz y demás, simplemente escuchar las palabras. Okay. And so, Uh, you know, somebody gives us some kind of feedback. For example, alguien te da, te, te da una opinión respecto a algo. Okay. And we stop and think, is, uh, you know, did, did I do that? You Entonces eh, simplemente piensas, bueno, vale, he, he, he hecho eso que me está diciendo. Okay. So we, we may look at actually what they're saying, you didn't do this and this, or you did do this and this and we look, and what they're saying is true. Entonces, simplemente, bueno, te está diciendo esto, lo demás allá, entonces, simplemente contempla, vale, ¿he ¿eh, eh, hecho eso que me está diciendo o no? Okay. It's true, why get angry? Entonces, si ¿sí es verdad, ¿por qué me enfado? Yeah. If indeed I did do that, if what, or I didn't do what they're saying I didn't do, if what they're saying is true, why do I need to get angry? Entonces, eh, y si no es verdad... ¿Por qué necesito enfadarme? ¿Qué sentido tiene? I'm always saying that I want to improve myself and these people are giving me some good tips. Si siempre me estoy diciendo que quiero mejorar y esta gente me, da, me está dando pistas. So, why do I get angry? Entonces, ¿por qué me tengo que enfadar? On the other hand, if what they're saying is wrong, y si por otro lado eh, lo que estas personas me están diciendo no tienen razón, Again, why get angry? Because what they're saying is incorrect. ¿De nuevo qué sentido tiene enfadarse si eh, lo que están diciendo no es cierto? Yeah, if they had better information, they wouldn't be saying that. Si estuvieran mejor informados, no lo, no lo estarían diciendo. Okay. So either way, whether what they're saying is true or false, why do I get angry? Entonces, ya sea que lo que estén diciendo tengan o no razón qué sentido tiene enfadarse. Yeah. If what they say is true, it's like people saying you have a big nose. I have a big nose. What am I going to do? Say, no, I don't have. <laughs> es como si te estuvieran acusando de tener una nariz grande y si es así el que tú dijeras, te la tapé y dices, no, no, yo no tengo esa nariz grande, ¿qué voy a hacer? Yeah. No, no acknowledge, it. nothing to get mad at. But no hay, no hay motivo por el que enfadarte. Yeah. If they say something that's not true, ¿Like you have horns on your head? Y se están diciendo algo que no mm -hmm. es verdad, como por ejemplo que tengas cuernos en la cabeza. Yeah, you check. Y bueno, pues te, te exploras. No horns. Y ves que no tienes cuernos. <laughs> yeah, the person is not, is not correct. So why do I get angry? Entonces, eh, bueno, ¿por te enfadas? You know, give them the correct information and then Dale the la información correcta y ya está. Sí o no. <laughs> okay. <clears throat> then another way to deal with criticism. Y otra forma de, eh, trabajar con la crítica is to think that, you know, why am I getting criticized? Because I created the cause to be criticized. Y es el preguntarte, bueno, por qué me están criticando? Entonces, el darte cuenta de que tú has creado las causas para recibir esta crítica. Yeah. How did I create the causes? By criticizing others. Y como he creado esas causas? Pues criticando a otros. Okay. Anybody here who's never, ever criticized someone else? <coughs> ¿Hay alguien aquí que nunca haya criticado a alguien? Yeah, we've criticized other people a lot, haven't Criticamos we? bastante a la a otra gente, sí o no. Quizás estoy equivocada al decir que cada día eh, tenemos nuestra dosis de crítica para yeah. los otros. Sería correcto decir que cada día al menos criticamos a una persona. Mm. More, More. <laughs> yeah. Yeah. Maybe nine or ten or But do we get criticized every day? Pero eh, sin embargo, eh, somos criticados nosotros cada día. Somebody criticize you every day? Hay alguien que te critica cada día. Yeah. How many people get criticized every day? Cuántos de vosotros sois criticados cada día? <risa> oh, <risa> oh, poor Cuántos de vosotros no os critican cada día? Venga, levantar la mano. <laughs> okay. <laughs> yeah. Now, just personally speaking, when if I look at this, yeah, when I look at the situation, I've dished out a lot more criticism than I've received. Me doy cuenta de que yo critico mucho más de que lo que a mí me critican. Okay. And yet, every time I'm criticized, I'm so surprised. Y aún así, cada vez que soy que alguien me critica, me sorprende. Okay. And I talk about karma and its effects. You know that what you do, you know, what, they have this thing in English: "What goes around comes around." What you do, you know, you will experience at a later time. Y aún así hablo del karma. Yeah, and I believe in karma. Y creo en el karma. And I've criticized tons of people Pero, embargo, every day. A, cada día, de but it's always so surprising when someone criticizes y me. Sigue sorprendiéndome que alguien se atreva a criticarme. Yeah. You know, every time I'm just so surprised. Cada vez que eso sucede, me sorprende. Yeah. So something is not adding up here. Entonces, aquí hay algo que no encaja, ¿no? Yeah. Kind of like I'm free to criticize everybody. Es como que yo tengo una cierta libertad para poder criticar a cualquiera. Pero se supone que ellos no deben criticarme. Because I didn't create the cause to be criticized. Porque yo no he creado las causas para criticarlos. Even though I believe in karma and its a pesar de que creo en, en, en el karma como un hecho. Okay. So I'm a little bit nutty, huh? Entonces un poquito nutty, que sería como torpe, no lo sé. Yeah. Okay. So, you know, why is it so surprising somebody criticizes pues me? ¿Por qué me sorprende si alguien me critica? Yeah. If I give out so much criticism, criticism of course I'm going to get criticized. Si he criticado yo tanto, pues por supuesto, claro que alguien me va a criticar. Yeah, if I don't like getting criticized, then I need to stop criticizing others somehow. Si no me gusta que me critiquen, tendré que dejar de criticar yo a otros. Yeah. And like I said, if I really compare, you know, I've given much more criticism than I've received. Y si realmente eh, analizo y comparo, le, me doy cuenta de que yo critico mucho más. Que la crítica que recibo. Y si realmente las cosas tuvieran que equilibrarse, tuvieran que ser justas, tendría que recibir mucha más crítica de la que recibo. Si no me gusta el resultado, tendré que dejar de crear las causas para eso que no me gusta. Mm -hmm. Okay. So thinking like that, I also find very, very helpful for dealing with. Criticism. Entonces, pensando así, pe pensar de esta forma, lo encuentro también que es algo muy, muy útil okay. para que me ayuda a reducir ese enojo que pueda surgir. Yeah, because it helps me to see that the story <laughs> behind my anger is completely false. Porque me ayuda a darme cuenta de que la historia que hay. Eh, detrás de ese enfado que siento es completamente falsa. Mm -hmm. okay. So I wanted to pause here and uh, see if you have some questions or comments. Entonces quiero dejarlo aquí y ver eh, si tenéis algunas preguntas o comentarios al respecto de todo esto. Y no seáis tímidos, ni lo preguntéis luego en el pasillo. <laughs> a ver, a ver. Eh, ¿quién tiene el micro? Sí, sí, a cariño, suelta. Muy buenas. Eh, bueno, en primer lugar, ayer me quedé con, eh, con el malestar ¿no? de que quería expresarle mi gratitud al. al al hecho de compartir su experiencia, ¿no? uh -huh, que a mí me ayudó, uh -huh. me ayudó un montón. ¿no? Eh, y bueno, eh, respecto al tema de la crítica, ¿no? acabo de llegar y me voy en breve. Eh, yo vivo, creo que en la crítica ¿no? personal ¿no? Eh, hacia mí, ¿no? eh, me lo cuestiono todo, eh, luego critico y juzgo a los demás en que creo que deberían de, de ser las cosas como como yo creo que deberían de ser, eh, no como son, ¿no? Eh, porque, porque las cosas son como son, no como yo creo que deberían de ser. ¿no? Entonces, eh, lo que para mí es bueno para otra persona puede ser puede ser malo, ¿no? Eh, y entonces yo critico. Entonces, sé de ahí eh, que, que me cuesta, ¿no? Me cuesta aceptar. Eh, A los demás. Me cuesta aceptar los demás, ¿no? Y que resulta que la vida es como es, ¿no? Y que es un consejo al respecto, ¿no? Quer querría un. Okay. ¿no? Okay. Okay. O sea uh, first of all, uh, <laughs> yesterday I feel bad. I, I, I was not able to thank you for your advices. It was very good for him, but the teachings of yesterday. Mm -hmm. He came late today and he has he cannot stay for the whole day. And then regarding this of criticisms, he said that he's always... Um, criticizing himself mm -hmm. uh, and also criticizing others mm -hmm. because somehow he thinks that uh, he sees it, for him it's very easy to judge other people mm -hmm. uh, he thinks that things should be different in different way and then, but he recognized that the things are not as he thinks, then he's having that kind of problem, no? that in a way, criticizing himself uh, for his whatever, no? and at the same time, cannot accept easily uh, how the things are or how others behave. No? Mm, mm, okay. So, um, we have a very strong habit of criticizing ourselves and criticizing others. We eh, tenemos un hábito muy arraigado of eh, de criticarnos a nosotros y de criticar a los demás. ¿okay? And when we aren't happy with ourselves, then it's difficult for us to be happy with others. Y cuando no estamos contentos con nosotros, es mucho más eh difícil estar contentos con los demás, okay. Now, some of the self-criticism Y a menudo esas críticas que nos hacemos a nosotros mismos respecto a nosotros, eh, en algunos casos, pues puede estar basado, con, eh, puede haber una razón correcta, pero muchas de esas críticas que nos hacemos a nosotros mismos pueden ser también una exageración. Yeah. So for example, you know, if we said something really harsh and mean to somebody else, then we have to acknowledge it. Yes, I said that and I regret that. Por ejemplo, si a lo mejor en un momento dado hemos dicho algo uh, ofensivo, algo duro hacia otra persona, Eh, pues sí, tenemos que reconocerlo, admitir de que efectivamente hemos dicho esas cosas y hemos ofendido a la persona. Entonces, eso es por lo que cuando nos damos cuenta de, de nuestra conducta errónea, es, hacemos las prácticas de purificación con los cuatro poderes oponentes. Y el action. primero de esos poderes oponentes es el del arrepentimiento de esas acciones o esa conducta negativa. But lots of times we don't have regret, we have guilt. Pero a menudo en vez de arrepentimiento lo que sentimos es culpa. Okay. And guilt is what takes us or shame takes us into the self y es justamente la culpa o esa vergüenza de nosotros mismos lo que nos lleva a el como reprobarnos el, el criticarnos And there Uh, guilt and shame are unrealistic. Y, tant, y esa, la culpa y esa vergüenza de, respecto a nosotros mismos es algo irrealista. Okay. So let me give you an example of the difference between regret and guilt. Voy a daros un ejemplo eh para distinguir la diferencia entre arrepentimiento y culpa. Okay. So you know the the stoves that are electric stoves, you know, so you have the electric burner and some por ejemplo esas cocinas eléctricas que a veces pueden estar calientes pero que tú no lo como las vitrocerámicas no pero que a lo mejor tú no ves que está caliente lo tocas y te quemas okay. Do you regret touching it? cuando te pasa eso eh, te quemas te arrepientes de haber eh, puesto la mano y quemarte Yeah. sí Do you feel guilty about touching Pero te it? sientes culpable de haber puesto la mano y quemarte? No. Okay. So there's a difference there. ves there? que hay una diferencia. Yeah. When we feel guilt, you know, guilt is just another manifestation of self-centeredness. Pero sin embargo, cuando sentimos culpa, la culpa en realidad es otra manifestación de esa actitud egoísta makes porque es lo que es con esa actitud lo que hemos hecho es como exagerar a, a algo que en realidad no es tan conflictivo tan problemático yeah, so, yeah I spoke harshly. Porque bueno, ok, hemos yeah. hablado mal, eh, hemos ofendido a la otra persona, lo reconozco, entonces voy a, a limpiar mi mente, a purificarlo. That's, that's Eso sería el arrepentimiento. Then guilt es, oh look what I did. Again, I opened my big mouth and said some obnoxious comment to somebody I care about. Now they're mad at me. And I always do this. I can't control what I say. I'm just blurting out all this garbage. And no wonder nobody loves me. I mean, I'm just, I'm just a horrible, stinking person. This is <laughs> terrible. I'm so guilty. There's nothing <laughs> good about <laughs> me at <laughs> all. <laughs> oh. He que no necesitas traducción. Ok, pero bueno, habéis entendido bastante bien, ¿no? <laughs> que la culpa a lo que nos lleva justamente a decir ¡Wow! Otra vez me he pasado, he vuelto a abrir la boca, que no lo tenía que haber abierto, lo hago como siempre, lo he echado todo a perder, luego no me extraña que la gente no se preocupe por mí y además es algo que no puedo ni controlar. Esa es la culpa. Y la conclusión es... I am so important that I alone can make everything go wrong. Y la conclusión sigue siendo yo soy tan importante eh, que, que hago que todo acabe mal. Is that realistic? Is ¿Es that realistic? <laughs> okay. <laughs> so a lot of this self-criticism, it's just you know, it's just garbage y mucho no. de toda esa crítica personal es pura basura. Okay. So we have a, uh, we take a precept not to lie. Entonces, tomamos mm -hmm. el precepto de no mentir. But we should also not lie to ourselves. Pero también tenemos que ampliarlo a no mentirnos a nosotros mismos. And this kind of big put down of ourselves about how horrible and shameful and defective we are, that is not true. Y ese, esa actitud de menospreciarnos, rebajarnos, decirnos lo terribles que somos, lo negativos que somos y demás, eso no es verdad. Okay. So talk about extremists. We're extremists. Entonces, eh, yeah. estamos hablando de los extremistas y esa actitud es extremista. Even, either I'm the best who does everything perfectly. Ya sea que pasemos al extremo de que somos lo mejor, que hacemos todo perfecto. Or I am scum. <laughs> <laughs> yeah. Both things are completely extreme. Yeah. Ambas actitudes son extremos. Okay. <laughs> <coughs> so when we can, you know, accurately see our mistakes and then do the purification, then we start to really let go of those things. Entonces eh, se trata de poder ver con claridad nuestros errores, estar dispuestos a, a purificarlos y cambiar. Y no solamente eh, mm -hmm. arrepentirnos de, de esas conductas y errores, sino además tomar la determinación de cambiar. ¿Alguna otra preguntilla o comentario? Eh, Gaby, pasáis el micrófono. Quiero dar un pequeño testimonio esta semana de la ira del enfado, porque el domingo o el lunes, no, el lunes leí una noticia acerca de una boda en Rusia, que costó mil millones de dólares. Y bueno, en ese momento me cayó un poco pesado o sea, la noticia, pero la dejé ahí. Al otro día me vino muchísima fiebre y me sentí muy mal y luego contándole a mi médico, me di cuenta que tenía como inicio la ira tan grande que me había dado eso. Porque estaba pensando mucho en el tema de los refugiados, en esto de cómo ayudar de la gente que está sufriendo, y justo veo esa noticia y me di cuenta eh, qué destructivo que puede ser criticar o no entender por qué una familia, una pareja, gasta mil millones de dólares, que es una cosa que uno puede decir, bueno, es un absurdo, ta, 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 ta. y. Sí puedo dar testimonio de que esa ira tuvo algo que ver con esta gripe que hace muchísimo tiempo que no me daba, este y, y que me dejó exhausta esa, esa ira, esa ira del matrimonio de mil millones, porque mi cabeza decía un millón, bueno, cien mil dólares en una boda, igual lo importante es ser felices, la actitud mental, que se lleven bien, que tengan un plan de vida, como decía la Mayelle, pero, este, evidentemente caló tan fuerte en mí esa noticia que me enfermé. y me doy cuenta cuando le estoy contando al médico digo, "Ah, eso me dio muchísimas tiras." Entonces quería compartir porque además hay un tema físico de consecuencia yeah, yeah. De, de, de no manejar newspapers A wedding in Russia, I think, uh, it cost. million, uh, They spent 1,000 million of dollars, no? Of dollars just in a wedding. And then, okay, she, wrote, she read that and she was surprised and just thinking uh, the, the sense of that when there are so many problems with the refugees and things like that. But, okay, it was there on her mind and then somehow she became sick with a lot of uh, coughing and things like that and then uh, later on when she was um, with the doctor then somehow and she became very sick that uh, in the in for a long time she was not as sick as she f was feeling and then when she was talking with the doctor she suddenly realized that mm, although at the beginning she didn't react with anger with that uh, new, mm -hmm. then somehow uh, that was uh, uh, that it was anger on her mind about mm -hmm. what, what she wrote because she said, "Wow, well, what is the meaning?" I mean, she could even understand maybe one million. or it's a lot, but thousand dollars maybe okay. Maybe it's important they are happy. Then I don't have to judge things like that. But uh, I mean, her mind was really <laughs> just very. Uh, trapped in this of criticism of the 1000 million of dollars on this that it really affects her uh, her well, health and yeah. she convinced that she's sick because what she received <laughs> and all the impact of that new on her mind and then she wanted to share no ponte yeah. <laughs> <laughs> el the microphone, they, uh, microphone and I am now trying to uh, to understand why they they had to do that mm -hmm. and that My my cough is better. <laughs> y dice que ahora que que está bueno intentando digerir esa noticia, intentando comprender por qué esa boda se han gastado todo ese dinero, intentando tener una actitud un poco más abierta, que bueno, que está mejorando su salud. <laughs> yeah. Ay ay ay. Yeah. Uh, I have a little slogan. For when pe people do things that I find incomprehensible. Yo tengo un pequeño eslogan cuando que aplico cuando veo que las personas hacen cosas que yo no okay. comprendo. And it's sentient beings do what sentient beings do. Y es los seres <laughs> hacen lo que los seres hacen. Yeah. So sentient beings are beings full of afflictions. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, los seres son seres con muchas aflicciones. So they're going to do things that are ridiculous. Y eso quiere decir que van a hacer, por tanto, cosas que son sin sentido, ridículas. Yeah. Why do I expect them to be buddhas? ¿Por qué espero que ellos eh, sean budistas, por ejemplo, o sean budas? Entonces el problema es, son mis expectativas no realistas. <laughs> even she, say, she says that uh, she was thinking even to write them uh, a letter to that couple <laughs> yeah ahí 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 y seguro eran de la mafia no and I said probably they were from mafia oh maybe you're jealous o quizás es celos lo que había ahí Ay, ay, ay. Okay. ¿Algún otro comentario o pregunta? Yeah. Uh, eh, Pasas el micrófono. Eh, gracias, Edmund. ¿Funciona ya? Sí. Yes. A veces cuando hablo personalmente... Bueno, más o menos se eh, funciona. Si te lo acercas... Cuando me enfado, el enfado va subiendo progresivamente. Si me doy cuenta de que me estoy enfadando... Con otra persona le estoy cargando siempre la culpa a la otra persona. Pero si el enfado va a más a más a más, o sea, si estallo de enfado llega un momento en que digo qué gilipollas que soy mm -hmm. y entonces la culpa recae sobre mí no ya sobre la otra persona. Entonces mm -hmm. a veces es bueno estallar del todo para uno darse cuenta o, <laughs> o te quedas cabreado con el otro. <laughs> he says that when he gets angry he is able to see the evolution how he's going more and more. And then, and of course, when he uh, gets angry, uh, for him it's very clear that, that the fault is in another person. But if the anger goes a lot, a lot, and then finally he explodes, then he realizes. that he era stupid he was silly uh, to let that grow and then he said maybe is necessary that uh, the anger uh, uh, reach the culmination to realize i i was crazy <laughs> mm, mm. well it would be better if it didn't have to get that far, bueno ¿no? <laughs> estaría mucho mejor que no tuvieras que llegar a la culminación del enfado para darte cuenta de que estabas equivocado okay. Sí, <laughs> yeah <laughs> yes, it would be nice <laughs> he said, Um, there's some ways to help us recognize our anger when it's still small. some of these ways to recognize the anger when it's small has to do with being very tuned into our body. Y algunas de las formas para darnos cuenta de, de cómo está ger, ger, produciéndose esa energía es estar como siempre muy conscientes de nuestro propio cuerpo. Because sometimes when we start to get angry, like our stomach might just tighten a little bit. Porque a veces cuando a lo mejor nos enfadamos, pues quizás a lo mejor nuestro estómago empieza a contraerse, ya yeah, or our face might begin to get a little bit warmer. O, o podemos tener como como cierto rubor en el rostro. Yeah, some people get dry palms, other people they get wet palms when they. Algunas personas, pues a lo yeah. mejor eh, se, eh, se les humedecen las manos o se les secan. Yeah, or your muscles start getting tighter. Otros or músculos start empiezan a a temblar o a tensarse. Yeah, so we uh, each have to look at our own body. and see like what are the physical signals that first happen as we're starting to get entonces angry Entonces tendríamos que ser muy conscientes cada uno de nuestro propio cuerpo e identificar las señales físicas que están anunciando ese enfado okay Then also so some people do it by being in touch with their body other people do it Find the anger when they feel some uncomfortable feeling in their mind. Y otras personas eh, empiezan a, a sentirse, mm -hmm. a, a, son más propicias al enfado cuando mentalmente eh, se sienten mal. Yeah. When you can just feel there's some slight change in your mood, you know, you're just feeling a little bit. Mm -hmm. Yeah. that can also be a signal that you're starting and, to get angry. no, es decir, igual que analizamos y eh, buscamos las señales físicas que anuncian que, que está surgiendo el enfado, algunas personas, eh, pues van a poder identificar cómo eh, también aparecen esas señales mentales cómo empiezas a sentir, a quizás cambios de humor, alguna cosa que, que ya puede ser un indicativo de que se está formando el enfado. yeah. so i can, <coughs> I can really feel that personally. And it's like when I feel start feeling uncomfortable inside even something small as soon as I notice it I'll stop and say okay what happened and how am I interpreting it and is this interpretation correct entonces eh, yo personalmente eh, me, logro puedo ver con facilidad cuando empieza empieza a sentirme como mentalmente como a disgusto entonces identifico claramente decir bueno vale qué es lo que está pasando qué es analizo no qué es lo que está sucediendo para que me sienta así okay so you might try some of those mm -hmm. Uh, yes, the difficult thing is that to analyze in, in when it's happening, right? yeah, that's why you know the thing is uh, well, there's two things. One is to do a lot of this kind of reflection and meditation, applying the antidotes to anger when you're not angry. Claro, porque y esto conlleva el que muchas de estas reflexiones sobre el enfado, ver eh, cómo nos afecta y los antídotos que tenemos que aplicar. Todo esto eh, tenemos que estar muy familiarizados cuando todavía no estamos enfadados. Yeah, and so in our daily meditation practice, then you may recall a situation in which. You know, maybe you were angry before and you apply one of the techniques to subdue the anger. Y entonces, pues, durante tu sesión de meditación, como revivir mm -hmm. alguna situación que te produjo enfado y entonces aplicar algunas de esas técnicas para reducir el enfado. Y de esa forma, como que... Eh,

Yeah, but if we don't practice in our daily meditation, yet we expect ourselves to notice the anger and, you know, get rid of it while it's happening, that's fantasy on our part. Pero claro uh -huh. que si en en la vida cotidiana nuestras meditaciones diarias no eh, analizamos, no cultivamos estos antídotos, es fantasía el que podamos aplicarlos cuando se dé la situación. Okay. Su so uh, Healing Anger. hay un libro de su del Dalai Lama eh, que yo en español ahora no me acuerdo si es el que se llama El poder de la paciencia. No estoy segura. Eh, tengo que mirarlo. Eh, en inglés es Curando el enfado. Eh, luego os diré si está exactamente el título, ¿vale? Yeah, I think it is. I have to check. Eh? Yeah, mm -hmm. and I did a book called Working with Anger, which they translated in mm -hmm. in Mexico. We have here. Oh, you have yeah, here. Yeah. Oh, good. Hay eh, también un libro en el que yo tra, eh, como que es, me extendí sobre el enfado, que se tradujo y se publicó en México. Aquí tenemos muy poquitos ejemplares, al módico precio de. Yeah. <laughs> Sorry. ¿En <In> publicación? <laughs> 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 but these books are, are very good guides for our meditation, you know, we did we wentos para la meditación. Yeah. And the whole trick is to apply it to situations that actually happened in our lives. Y es realmente para literature. poder eh aplicar todo esto cuando sucede en nuestras vidas. Okay. Then yeah. Bueno, hay una situación que a mí realmente me, me, me enfada, ¿no? O me enfada o me, me indigna, ¿no? Uh -huh. Y es cuando yo soy observador de que otra persona está haciendo daño a una tercera persona. Uh -huh, es decir, uh -huh. hay dos personas que una uh -huh. está haciendo daño a otra o está engañando a otra. Uh -huh. Entonces, cuando yo observo esa situación, yo me enfado, me indigno. Uh -huh, bueno. Uh -huh. Pero claro, esa situación lo que lo que... Lo que puede conducir a, esa, a la inacción por mi parte. Si yo no me enfado, es decir, continúa haciendo daño una, otra, una persona a la otra persona, en el fondo mi contribución a que las cosas vayan bien es nula. Uh -huh. Si eso. tú no te enfadas, dices, ¿no? ¿Has dicho eso? Claro, si vale. yo no si yo, porque el, el motor de que yo eh, intervenga o es, el enfado, vale. es que yo, yo esté enfadado. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí yo tengo una situación ambivalente, ¿no? Porque eh, si me enfado uh, mal pero si no me enfado no, haces nada. no hago nada y la situación sigue empeorando ¿no? okay. un consejo okay uh, he que that the, he saber like to know how to deal for example for him when he sees somebody is harming other mm -hmm. or abusing others he really get angry mm -hmm. and then uh, how to do because uh, of course is not good to get angry but if he doesn't Uh, get angry, he doesn't act to help uh, in that situation, and then that situation continues. Mm -hmm. Then, what to do? Yeah. Okay. There's an assumption there that if I don't get angry, I won't do anything. Aquí hay una asunción y es que si yo no me enfado no haría nada, que eso es lo que has dicho. Yeah. That anger is the only thing that can motivate me to stop a situation. Es decir, que eh, necesitas del enfado para actuar y frenar esa situación. Yeah. I don't think that that's accurate. Y no creo que esa eso sea correcto, eh, esa interpretación. Yeah, because I think having a response of compassion can be just as forceful and and make our action more effective porque creo que eh, si la respuesta viene de la compasión esa nos puede ayudar a actuar y esa respuesta sería todavía mucho más efectiva y más intensa mm -hmm. okay because when we're uh, you know when you see some one person harming another instead of just having compassion for the victim have some compassion for the perpetrator also porque cuando vemos que alguien está dañando a otro en vez de que nuestra compasión simplemente se dirija hacia la víctima, si podemos tener compasión también hacia la persona que está perpetrando ese daño, porque esa persona de hecho también está sufriendo, si no no estaría haciendo lo que ese daño. Okay, so compassion can be very strong to motivate us to intercede, but It, our mind is clear with the compassion and so then we try and we're more creative in finding solutions we take everybody's feelings into consideration so it's much more effective porque la compasión eh puede ser una gran fuerza que nos impulsa a actuar y nos da nos da sabiduría nos da claridad y nos puede hacer mucho más creativo para saber cómo poder actuar